Esto es el método Escobar, democratización del aprendizaje en tiempo real. Cuando el alumno ingresa a una sala de laboratorio, se ubica en lugares distintos, por lo tanto, tiene menos oportunidades de aprender respecto de otro estudiante que está más cercano a la explicación práctica que realiza un docente en el laboratorio. ¿Qué es lo que hace el método Escobar? Permite la transmisión en tiempo real de la información, replicando lo que es el paso práctico que está desarrollando el docente y puesto a disposición de todos los alumnos, independiente de la posición donde se encuentren. Una de las cosas ocupa un teléfono celular, un teléfono inteligente, un receptor digital multimedia que permite transmitir la información en tiempo real hacia una pantalla de televisión o hacia un data show. En este caso, también utiliza una tecnología o una aplicación que es masivamente ocupada por las personas y esta tecnología es de mensajería instantánea, que permite una interacción directa con el estudiante, que el estudiante sin moverse de su lugar de trabajo pueda hacer consultas, incorporar dudas, recibir retroalimentación por parte del académico. Este método también yo lo que he notado es que genera una mayor motivación del estudiante por aprender, puesto que lo involucra directamente en su proceso de aprendizaje. La educación se tiene que adaptar y tiene que trabajar en función de cómo aprende el estudiante y no al revés. El método Escobar, democratización del aprendizaje en tiempo real, nace en la carrera de agronomía de la Universidad del Pacífico, específicamente en la sede de Melipilla, que está ubicada en un contexto socioproductivo relevante para la actividad agropecuaria.